Hi, I'm Kristin Urquiza. I'm one of the many who has lost a loved one to COVID. My dad, Mark Anthony Urquiza. Y era el discurso anoche en la Convención Nacional Demócrata en su primer día de Kristin Urquiza, contando lo que ocurrió en su familia y lo que pasó con su padre, Mark Anthony Urquiza. Él creyó los consejos de quien le dijo, las autoridades, que podía salir. Contrajo el COVID y falleció. Ella ha estado contando la historia y ha resonado con muchos. Nos acompaña ahora desde San Francisco. Kristin, comenzamos primero expresando nuestras condolencias por la pérdida de Mark Anthony Urquiza, tu padre. ¿Cómo ha sido este proceso y el hecho de poder contar la historia en medio del duelo? Gracias por invitarme. Es una experiencia que me sobrepasa y es muy difícil. Me siento honrada de poder compartir mi historia, pero es difícil, no solamente por el hecho que todavía estoy en el duelo por la pérdida de mi padre, sino también porque sé que mi historia representa decenas de miles de historias, justo como la mía, personas que están de luto por las personas que murieron en una muerte que podía haber sido prevenida, y eso me duele mucho. Esto comenzó desde febrero, marzo. Todavía hay gente que no cree que esto les puede ocurrir. ¿Qué les dices hoy, reiterando el mensaje de lo que le pasó a tu familia? Tu papá, un hombre saludable, trabajador, convicciones políticas definidas. ¿Qué les dices a las familias que creen que esto le pasa es a los demás? Bueno, para aquellas personas les digo lo siguiente: espero que esto nunca les pase a ustedes. Tener un ser querido que muere por COVID no es algo que le deseo absolutamente ni a mi peor enemigo. Es una pesadilla en vida. También digo lo siguiente, les digo que simplemente que entonces conéctense a la televisión, pasen por un hospital, está sucediendo y esto es real. Mark Anthony Urquiza era un hombre alegre, trabajador, por lo menos en las fotos se ve, le gustaba el karaoke y tenía sus ideas políticas definidas. Simpatizaba con el presidente Trump, conservador. Tú estás en el otro espectro. ¿Cómo eran esas conversaciones sobre política y cómo fue que él te dijera que se había sentido traicionado cuando ya estaba a pocos días de fallecer? Mi padre me enseñó de la política toda la vida. Casi nunca estábamos de acuerdo en nada, pero durante el transcurso de esta orden de aislamiento, mi papá no vio eso como una cuestión política, lo vio como un tema de salud. Cuando el gobernador y el presidente abrieron rápidamente todo el estado de Arizona en muchos sitios, ahí fue cuando mi papá y yo empezamos a estar en desacuerdo de lo que era seguro o no. Mi papá decía, bueno, Kristin, si no está seguro, no es seguro estar afuera, porque entonces el gobernador de Arizona, diría que sí, Ducey. Después que mi papá se enfermó y fue al hospital, no podía entonces evitar tomar esa conversación de nuevo y preguntarle, porque me preocupaba, si él estaba pensando y qué pensaba. Y ahí fue cuando compartió conmigo que se sintió que lo habían le habían traicionado las personas a las cuales él escuchaba. Y no creo que nadie se merece de esta sentencia de muerte por falta de información. Anunció el indulto de Susan B. Anthony, una figura clave para el voto de las mujeres, porque aunque a muchos les sorprenda, las mujeres no recibieron el voto al mismo tiempo de los hombres. ¿Hay algo que Trump pueda hacer para convencer a Kristin Urquiza de votar por él cuando hoy en ese acto, por ejemplo, se dedicó fue a insultar a la ex primera dama Michelle Obama, quien dijo él no estaba capacitado? ¿Hay algo en este momento que creas Trump y los republicanos pueden hacer para convencer a mujeres jóvenes como Kristin Urquiza de no respaldar a Joe Biden? Absolutamente nada. El presidente ni siquiera me podría dar $1,000,000,000 para que yo votase por él. Él solamente ha probado que la única persona que le importa es Donald Trump. Hay millones de personas en todo el país que están sufriendo por falta de liderazgo por su parte y su incapacidad de tomarse el trabajo en serio. Así que nada de lo que él pueda decir y nada que él pueda hacer puede evitar de que yo entonces yo diga que él sea cualquier otra cosa que simplemente un líder terrible que se merece nada más que un retiro permanente en Mar-a-Lago. Muchas gracias, Kristin Urquiza. Nos acompañas de San Francisco. Perdió a su padre, Mark Anthony Urquiza, víctima del COVID-19. La historia que hemos contado.
Ella fue una de las oradoras en esta convención nacional del Partido Demócrata. Nos acompaña desde San Francisco. Kristin, gracias por estar en Directo USA. Muchas gracias.